clima en Venezuela sigue siendo muy tenso, con la oposición movilizándose en las calles contra el fraude en las elecciones, mientras el régimen de Nicolás Maduro insiste en que ganó los comicios, y amenaza incluso con meter en la cárcel al candidato Edmundo González, y a la líder opositora María Corina Machado. Sin embargo, el chavismo está cada vez más aislado, y más presionado a nivel internacional para que publique las actas de las elecciones y certificar si hubo amaño o no, y es consciente de ello. Por eso, ya tiene un plan B para tapar su fraude que pasa por las manos de China. La teoría de la mano de China para ayudar a Nicolás Maduro a amañar las elecciones con nuevas actas falsas ha sido difundida entre otros por notables voces como el periodista Pacho Santos, ex embajador de Colombia en Washington de 2018 a 2021. Ex vicepresidente de Colombia de 2002 a 2010, una de las personas con conocimiento de los tejemanejes del chavismo que asegura tener la información 100% verificada con mucha responsabilidad, el régimen de Nicolás Maduro estaría fabricando unas nuevas actas electorales que dieran la razón a su resultado en las plantas del Consejo Nacional Electoral de Filas de Mariche. En el estado venezolano de Miranda, donde hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela supervisados por un grupo de ingenieros chinos de 4 personas, que son los fabricantes de las máquinas de las actas. El objetivo del régimen de Nicolás Maduro sería imprimir la totalidad de las nuevas actas, y presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto para que frene la presión internacional, y dar credibilidad al resultado que difundió el chavismo de las elecciones, y que por ahora no está corroborado por ningún acta del gobierno. Pacho Santos da hasta datos de los empleados que están con los chinos, como que visten de gris, su ropa va sin bolsillos y están sin acceso a los teléfonos móviles. Y también estaría la mano de Cuba detrás, pues los chinos llegaron procedentes del país caribeño a bordo de un vuelo de Conviasa. Veremos si Nicolás Maduro tiene actas o no, y si son nuevas made in China, pero del chavismo y sus trampas esperen cualquier cosa.